Muy buenas a todos. Por favor, me confirman si me logran escuchar bien y ven la presentación en pantalla. Sí. Sí. Ok, excelente. Entonces, fíjense muy bien ahorita. Vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar en lo que hace falta. Rápidamente, quiero que todos los conceptos estén claros, que se vayan bien preparados para el examen. Y que no haya duda de lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, fíjense muy bien aquí.
voy a quedarme por esta fórmula, que fue lo último que hicimos ayer. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a ver. Quiero que hagamos lo siguiente. Fíjense muy bien de lo que hemos hablado de la estancia mínima. Y fíjense muy bien de los valores que depende. Depende del número de ciclos. Y depende de la cantidad, de la frecuencia. Quiero que observen bien ahora esto. Ayer yo le comenté, bueno, uno de sus compañeros me preguntó lo siguiente. La cantidad de estancia mínima va a depender con la resolución espacial. Creo que sí, eso va a depender. Y entonces voy a volver a repetir esto, que lo dije ayer, pero lo voy a volver a enfatizar ahorita. Piense muy bien aquí que la distancia espacial mínima, si esta es menor, una menor distancia espacial mínima, esto lo que conlleva es que estamos mejorando es que hay una mejor resolución espacial a lo largo de la imagen. Es como, por ejemplo, ese concepto de los píxeles. Nosotros vimos que el tamaño de píxel tiene una relación directa con la resolución espacial. Y lo mismo va a pasar con la distancia mínima. Va a tener una relación directa con la resolución espacial de la imagen, pero nosotros sabemos bien que la resolución espacial no va a ser la misma a lo largo que a lo ancho. Entonces, aclaro, a lo largo de la imagen. Y fíjense muy bien que, caso viceversa, también sucede viceversa. Si tenemos una mayor distancia axial mínima, entonces estamos obteniendo una menor resolución espacial a lo largo de la imagen. Esto es lo que quiero que vean. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el siguiente análisis. Quiero que vean esta ecuación y quiero que me digan qué pasa con los ciclos. ¿Qué pasa con los ciclos si se aumenta? Digamos que estemos trabajando aquí, en este caso estemos trabajando, digamos que los ciclos sean 2 y se aumenten a 4. ¿Qué pasaría con la distancia axial mínima? ¿Disminuye o aumenta la distancia axial mínima? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Quiero escucharlos. Disminuye. Ah, le escucho. Quiero que me respondan esto. Quiero que seamos capaces de ver cómo nosotros podemos variar la resolución espacial en imagen de Estados Unidos, porque ya vimos nosotros cómo calcularla. Ahora yo creo que quiero que vean ustedes de qué parámetro va a depender y en qué manera. Quiero que vean ahora. Piensen bien aquí qué pasa con los números de ciclo y la distancia axial mínima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes que identifiquen aquí, ¿qué pasa si se aumentan los números de ciclos? ¿Qué pasa con la distancia axial mínima? ¿Aumenta o disminuye? Quiero que me respondan eso. ¿O no me están escuchando? Ajá. Ok, vamos a ver. Fíjense muy bien. Distancia axial mínima igual al número de ciclos por velocidad de sonido entre 2 por frecuencia. Entonces, quiero que me digan. Vamos a ver. Quiero que me respondan bien. Ya a estas alturas tienen que ser capaces de responder a esto. Porque ya lo hemos analizado. Ya lo hemos hecho varias veces. Entonces, quiero que me digan. Ajá, vamos a ver. Entonces, quiero que veamos aquí. Exactamente, ok. Perfecto, ya lo respondió Carlos, ya lo respondió bien. Fíjense muy bien aquí. Si aumenta el número de ciclos, estamos aumentando la distancia mínima. Entonces, ¿qué pasa con la resolución espacial? ¿Qué creen ustedes que pasaría con la resolución espacial cuando aumentamos el número de ciclos? ¿Aumentaría o disminuiría? Disminuye. Disminuye la resolución espacial. ¿Estamos de acuerdo todos? Quiero que veamos el patrón de relación aquí, porque esto es súper importante, porque ya estamos jugando con la calidad de imagen. Entonces, quiero que me digan, ¿qué pasa si aumento el número de ciclos? ¿Estoy mejorando o disminuyendo la resolución espacial? Los escucho, por favor, no se queden callados, porque nos vamos a estar bastante tiempo. Vamos a ver, quiero que me digan. Lo voy a escribir. Si aumento el número de ciclos, ¿mejora o disminuye
La resolución espacial. Ajá. Casi no le escucho muy bien. Ajá. Casi no le escucho bien. ¿Lo puede escribir en el chat, tal vez? Ok. Bueno, no escucho respuesta. No, ahora si tenemos una mayor cantidad de ciclos, se disminuye la Ajá, distancia axial mínima, entonces se exactamente. pierde el detalle, ¿no? Exactamente. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque vimos nosotros, el número de ciclos se aumenta la distancia axial mínima. ¿Por qué? Porque estas cantidades son proporcionales. O sea, la distancia axial mínima es proporcional a ciclos. O sea, que si aumenta ciclos, aumenta la distancia axial mínima. Y nosotros vimos que una mayor distancia axial mínima, una menor resolución espacial a lo largo de la imagen. Entonces, si yo aumento el número de ciclos, entonces lo que voy a estar causando es una disminución en la resolución espacial. Disminución en la resolución espacial a lo largo de la imagen. Es lo que yo quiero que vean. ¿Estamos claros en esto? ¿Sabemos bien por qué? ¿Clarísimos todos? Sí. Bueno, a ver, doy por seguro que estamos claros. Ahora quiero que vean aquí. Observen bien que también la distancia axial mínima va a depender de la Sí. frecuencia. Y quiero que vean aquí qué pasa con la frecuencia. ¿Qué pasa con la distancia axial mínima y la frecuencia? Que la frecuencia es inversamente proporcional a la distancia axial mínima. Entonces quiero hacer esa pregunta. Si aumenta la frecuencia, ¿mejora o se disminuye la resolución espacial? Lo mejora. La resolución espacial. Sí, entonces en efecto, como su ¿Mejora? compañero le dijo, lo mejora. Se mejora la resolución espacial. La resolución espacial a lo largo imagen. Entonces ya podemos ver nosotros cómo podemos jugar nosotros con los parámetros, porque tanto el número de ciclos y la frecuencia son parámetros que escogemos nosotros para el estudio. Entonces, si yo me pongo a escoger frecuencia, yo tengo que tener en consideración de que una frecuencia, si yo lo aumento, me está dando una mejor resolución espacial. Pero vamos a ver, alguien que me diga qué consecuencias negativas hay de estar trabajando con una frecuencia alta. Tal vez alguien recuerde la clase de ayer. ¿Qué consecuencias hay de estar? Ajá. Disculpe, es que no le escuché bien, le escuché entrecortado. ¿Cuál era la Ok. pregunta? Yo también me escuché. Ok, está bien, vamos a ver. Ya vimos nosotros que si estamos aumentando la frecuencia, estamos mejorando la resolución espacial a lo largo de la imagen. Pero vamos a ver qué parte negativa hay de que si estoy aumentando la frecuencia, qué aspecto negativo hay de que esté aumentando la frecuencia en un estudio. ¿Qué aspectos negativos hay? ¿Qué Tendríamos vimos? un espesor. Casi no le escucho bien. Tendríamos un menos espesor. Un Un menor menor espesor. espesor. ¿De qué? ¿Un menor espesor de qué? Entonces, si aumentamos la frecuencia. O sea, menor espesor. Sí, ahí está. Excelente, Carlos ya lo dijo. Perdemos intensidad del sonido. ¿Y qué pasa cuando se pierde intensidad? La onda sonora no puede ir a tanta profundidad en el cuerpo humano. Entonces, no podemos realizar estudios a gran profundidad dentro del cuerpo humano. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Estamos listos aquí? ¿Aclarado esto? Bueno, estamos claros. Yo avanzo entonces. Ahora, piensen muy bien, el número de ciclos a la vez va a tener una consecuencia en la resolución de contraste. Ahorita vimos cómo afectaba la resolución espacial, pero resulta que va a tener también una afectación en la resolución de contraste que vamos a ver después, ahorita mismo. Y entonces avanzando, fíjense bien, esto me lo voy a saltar porque lo vimos ayer. Y ahora veamos este concepto de apertura. Fíjense muy bien que la apertura, en términos simples, lo podemos considerar así como
este concepto de apertura lo podemos considerar como el grado de diámetro en el que está saliendo el sonido. Miren bien aquí y miren bien aquí. ¿Qué pasa con la apertura? La apertura lo que nos va a indicar es la salida del sonido en el traductor. Eso es. El diámetro de salida, la apertura, nos indicará el diámetro de salida del sonido en el traductor. En el traductor. Entonces, eso es lo que nos va a indicar la apertura. La apertura, disculpen, aquí me faltó. Aquí me faltó una cosa. Apertura nos indicará el diámetro de salida de sonido en el traductor. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, fíjense muy bien aquí. Aquí podemos ver la apertura. La apertura es esta porque es la salida del sonido del traductor. La apertura es esta porque es la salida del sonido del traductor. Ahora vemos también, identifiquemos también que hay diferentes valores de apertura. Esta apertura, por ejemplo, perdón, voy a borrar esto. Esta apertura es mayor considerado comparándola con esta. Observen bien aquí que el diámetro de salida aquí es menor y el diámetro de salida aquí es mayor. Entonces aquí la apertura es mayor. Mayor apertura y menor apertura. Menor apertura. Ahora, ¿por qué vemos esto? ¿Por qué consideramos nosotros la salida del sonido? Porque resulta que esa salida del sonido va a también tener consecuencias en la resolución espacial. Observen bien aquí, va a tener una consecuencia. Aquí lo estoy, por decírselo así, dándole resultado rápido, de que la apertura va a tener una consecuencia en la resolución espacial de la imagen. Por el momento solo estoy adelantando eso. ¿De qué manera? Es lo que vamos a ver ahorita. Fíjense muy bien aquí. Voy a borrar esto y avanzo. Y si alguien tiene una pregunta, por favor, me la hacen en el momento. Porque yo asumo de que esto ya lo han estudiado en el video previamente y que esto es como a manera tipo repaso. Entonces, vamos a ver. Voy a avanzar. Y quiero que veamos aquí una cosa súper interesante. Resulta que el haz de sonido tiene una forma bien peculiar. Tiene una forma muy peculiar. Cuando el sonido viene y sale del traductor, pasa lo siguiente. Viene el sonido, sale del traductor, como lo vemos aquí, aquí está saliendo el sonido. Está saliendo el sonido y resulta que hay un punto en donde todo el sonido que está saliendo el traductor está convergiendo hacia un punto. Eso es lo que sucede. Luego, después de que el sonido converge en un punto concreto, a este punto que le vamos a llamar como el punto focal, luego que el sonido pase ese punto focal, el sonido va a venir y se va a, ahora va a diverger. Y ahora ya va a aparecer más como una de rayos X, es decir, que va a estar divergiendo. Pero esto es súper importante porque esta es la característica del haz de sonido. Que justamente cuando sale el traductor, viene el sonido y empieza a diverger hacia un punto. Luego, de que pasa por ese punto, que llamamos punto focal, aquí converge y luego diverge hacia diferentes direcciones, como vemos aquí. Entonces, esto es una característica de lo que es el haz de sonido. Y esto pasa tanto como tanto para un traductor de mayor frecuencia como un traductor de baja frecuencia. Observen bien, siempre aquí vemos ese fenómeno con un traductor de alta frecuencia. Aquí ocurriría también el mismo fenómeno con un traductor de baja frecuencia. ¿Observen bien?
Y observe bien. Observe bien. Aquí converge. Llega a ese punto focal, que lo vamos a conocer como punto focal. Aquí en el punto donde converge el sonido. Y luego diverge, es decir, que se va separando el sonido. Se va separando, se va separando, se va separando y se va separando. Así como vemos de esta manera. Entonces, esa es la peculiaridad del AS. Y fíjense muy bien, de que pasa y resulta que ese punto focal, eso que conocemos como punto focal, va a ser la región donde vamos a conseguir la mejor resolución espacial en la imagen. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense muy bien que este punto focal ocurre a una determinada distancia, como lo vemos aquí con respecto a la salida del traductor. Observe bien que ocurre a una determinada distancia y observe bien que ocurre a una determinada distancia. Fíjense muy bien aquí. Ocurre a una distancia concreta desde que salió el sonido del traductor. Esto es lo que estamos viendo aquí. A una distancia concreta. Entonces, ¿qué pasa? En este punto focal, toda la anatomía que caiga, toda la anatomía que está recibiendo el punto focal, va a ser la parte de la imagen que vamos a estar visualizando con mejor resolución espacial. Es lo que completamos ahorita. Aquí me faltó punto focal. Perdón, punto focal. Es eso. Entonces, fíjense muy bien aquí. ¿Cuándo? Punto focal cae sobre una determinada anatomía o determinada región anatómica, esa región anatómica se visualizará con mejor resolución espacial. Esto es lo que quiero que veamos, esto es lo que quiero que comprendamos. No sé hasta aquí si tienen una pregunta sobre este concepto. Por favor, háganmelo saber, porque ese es el punto de las uniones. Entonces, los demás, no sé si comprendemos bien esto. Necesita que lo vuelva a explicar. No lo están comprendiendo. No sé, díganme. Lo escucho. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? Tania, Carlos, Carmen, Daisy, Tanercy, Diana, Eric, Jesse, Mayra, María Burgos, Marvin, Olet, Sinia, Yanis. ¿Ninguna pregunta? No. Vamos a ver. Dice. Ah, les está fallando el internet. ¿Qué tal me escuchan los demás? ¿Me están escuchando bien? ¿O me están escuchando con bastante interferencia? Así con Yo lo escucho bien. Ok. Sí, entonces puede que les vaya el internet. Está bien, Carlos. Si gusta, puede ingresar a la reunión de las 6. Bueno, entonces, esto es lo que veamos. Ahora, voy a borrar esto. Y fíjense muy bien ahora lo siguiente. Quiero que vean de que el punto focal perfectamente se puede visualizar en esta imagen aquí. Aquí en esta imagen nosotros podemos visualizar el punto focal en esta región de aquí. ¿Por qué? Porque donde mejor resolución espacial estamos viendo. Mejor resolución espacial. Entonces, esta imagen también nos dice y nos explica por qué la resolución espacial es diferente dependiendo de la región de la imagen que yo estoy visualizando. Observen bien, en general pasa esto, y fíjense muy bien aquí. El LAS viene, converge en su punto y luego diverge. ¿Qué pasa? Miren bien aquí. Entre menor diámetro, mejor dicho, tiene el LAS,
esa región que está recibiendo esa parte del haz se va a estar visualizando con mejor resolución espacial. Por eso es que el punto focal es donde estamos visualizando la mejor resolución espacial. Pero si comparamos, por ejemplo, este punto, digamos, de este punto del haz de sonido con este punto del haz de sonido con esta parte del haz de sonido, aquí es donde estaríamos viendo una mejor resolución espacial. Aquí, perdón, aquí precisamente en esta parte de aquí, si comparamos esta parte de aquí y esta parte de aquí, aquí es donde estamos viendo mejor resolución espacial. Mejor resolución espacial. Eso nos explica por qué la resolución espacial no es la misma en toda la imagen. ¿Por qué? Porque hay puntos de las que hay más separación uno de otro. Entonces, retomando la imagen, piensen muy bien aquí. Aquí hay mejor resolución espacial en esta parte de aquí, porque el haz de sonido tiene un menor diámetro. Y aquí hay una mayor resolución espacial porque el haz de sonido tiene un mayor diámetro de separación. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros vamos a estar visualizando una diferente resolución espacial en la imagen. No sé si estamos claros. ¿Estamos clarísimos todos? Sí. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta de examen? ¿Puedo hacer una pregunta fija de examen? Sí. Vamos. Sí. Ok, pero solo dos personas me responden y me responden así casi, por lo menos yo escuché con miedo o con incertidumbre. Es que nunca se sabe cada pregunta. Ok, vamos a ver. Si yo preguntase lo siguiente, vamos a ver. Si yo preguntase lo siguiente, ¿por qué la imagen de ultrasonido, visualizamos visualizamos un diferente grado de resolución espacial a lo largo de la imagen? Vamos a ver. ¿Qué respuesta me darían a esto? ¿Qué respuesta me darían? Por el tamaño del diámetro. Ajá, excelente. Perfecto. ¿Por qué? Porque las divergen. Cambia de diámetro. Diámetro en diferentes puntos. En diferentes regiones, mejor. Entonces, esa sería una respuesta adecuada, más certeza. Es decir, porque las, nosotros vemos aquí, que las, voy a adelantarme aquí. Vemos nosotros que las está cambiando de diámetro. Aquí está cambiando de diámetro. Entonces, donde vamos a estar visualizando la mejor resolución espacial es donde las tenga un menor diámetro. Es decir, cercano aquí y cercano aquí. Donde vamos a estar visualizando una menor resolución espacial es donde tenga más diámetro. Aquí, por ejemplo, o aquí también, miren bien. Aquí también y aquí también. Eso es lo que sucede con la imagen, que se va a estar visualizando diferentes resoluciones espaciales por eso. Y ahora veamos aquí. Resulta que, como ya dije, ese punto focal, es decir, donde estamos visualizando una mejor resolución espacial, ocurre a una determinada distancia.
con respecto al punto de salida de sonido del transductor. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es calcular esa distancia. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos dar certeza, así nosotros podemos conocer en qué punto vamos a estar consiguiendo la mejor resolución espacial de la imagen. Entonces, fíjense muy bien que la distancia del punto focal se calcula de la siguiente manera. Apertura al cuadrado entre 4 por longitud de onda. ¿Y qué les dije ayer de la longitud de onda? Que la longitud de onda no, nosotros no la trabajamos directamente en un ambiente clínico, sino que trabajamos directamente con la frecuencia. Entonces vamos a hacer el cambio que vimos ayer. Este cambio de aquí lo vamos a hacer. Y entonces tendríamos longitud de onda igual a velocidad de sonido entre frecuencia. Y vemos ahora que nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Apertura al cuadrado por frecuencia entre 4 por velocidad de sonido. ¿Y cuál sería la velocidad de sonido? La misma que le dije ayer, 1540. Esta es la que siempre vamos a tomar. Siempre, siempre, siempre. Entonces, fíjense bien. Apertura al cuadrado por frecuencia entre 4 por velocidad de sonido. ¿Y qué es lo que vamos a... ¿Qué es lo que nos va a dar esta ecuación? Nos va a indicar... Nos indicará... ¿En qué punto hay una mejor resolución espacial en la imagen? Espacial en la imagen. Eso es lo que nos va a estar indicando la distancia del punto focal. ¿Estamos claros en esto? ¿Estamos clarísimos en esto? Sí. Vamos a ver. Sí. Entonces, si yo preguntase ahora en el examen, vamos a ver, voy a hacer una pregunta concreta. Vamos a ver, Daisy. ¿Está ahí, Daisy? Sí. Vamos a ver, Daisy. ¿Por qué es importante calcular la distancia del punto focal? Daisy. No. La distancia del punto focal. Ajá, ¿por qué es importante calcularla? Nos agarra en curva. Ok, vamos a ver, Paulette. ¿Usted quiere ayudar? Para conseguir una mejor resolución espacial. Sí, en efecto puede ayudar. Ayuda bastante, de hecho. Y quiero que vean una cosa aquí. Fíjense muy bien que la distancia del punto focal aumenta. Si aumenta la apertura. Y si aumenta la frecuencia. Y complementando lo que nos dijo su compañera Paulette. Imagínense lo siguiente. Vengo yo. Y me pongo a trabajar con un transductor de baja frecuencia. Me pongo yo a trabajar con un transductor de baja frecuencia. ¿Qué pasa con los transductores de baja frecuencia? ¿Qué pasa con la resolución espacial? ¿Qué pasa? Vamos a ver a alguien que nos diga eso. ¿Qué pasa con los transductores de baja frecuencia? ¿Qué pasa con la resolución espacial? Tienen menor resolución espacial porque tienen más profundidad. Exactamente, exactamente. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo podría yo estar mejorando la resolución espacial en un transductor de baja frecuencia? Y aquí está. Y esto nos responde bastante. Y complementando la respuesta de Paulette, esto nos dice que si yo quiero mejorar la resolución espacial a una determinada profundidad, yo me guío por estos valores de aquí. Entonces, bien, fíjense muy bien aquí. Si yo quiero mejorar la resolución espacial en un transductor de baja frecuencia, entonces, ¿qué es más práctico? Me es más práctico a mí estar aumentar la apertura de tal manera que yo pueda obtener una mejor resolución espacial a mayor profundidad. No sé si estamos comprendiendo esto. ¿Estamos comprendiendo esto? Imagínense, por ejemplo, que yo quiera estudiar, yo quiera hacer un ultrasonido de abdomen. Y yo sé que para ese tipo de ultrasonido necesito un transductor de baja frecuencia, porque son los que tienen más alcance. Imagínense que como trabajo con baja frecuencia, o sea,
la resolución espacial es muy baja y yo quiera mejorar la resolución espacial, por ejemplo, a 5 centímetros, ¿qué tendría yo que hacer? Tendría que aumentar la apertura del transductor para estar mejorando la resolución espacial a esa distancia. Aumentando la apertura. ¿Por qué? Porque aumento la apertura, aumenta la distancia del punto focal, es decir, estoy mejorando la resolución espacial en estudios de mayor profundidad. Estamos, no sé si me logré captar con esto. No sé si los demás me comprendieron este punto. Sí. No sé, yo los escucho muy inseguros. Vamos a ver. Eric me dice que no. Ok, está bien, Eric. Está bien, lo voy a volver a explicar. Vamos a ver. Lo voy a explicar y lo voy a explicar con la siguiente pregunta. ¿Cómo podría mejorar la resolución espacial en estudios de mayor profundidad? Digamos estudios donde estudios de abdomen, estudios de para ver el efecto de un bebé, estudios de mayor profundidad. ¿Cómo podría yo estar mejorando la resolución espacial? Y aquí está la respuesta. Observen bien aquí. La distancia del punto focal, que yo sé que es la distancia donde ocurre la mejor resolución espacial, aumenta si yo aumento la apertura. Entonces, si yo aumento la apertura, aumenta la distancia del punto focal y yo puedo mejorar la resolución espacial a una mayor profundidad en el estudio, trabajando siempre con baja frecuencia. Es esto, fíjense muy bien aquí. O sea que si yo utilizo una baja frecuencia, yo puedo mejorar la resolución espacial a una mayor profundidad, aumentando la apertura. Es esto. No sé si estamos claros ahora, Eric, y los demás. Sí, ingeniero. Ok. Sí. Sí. Vamos a ver. Entonces, y si yo le diría lo siguiente, vamos a ver. ¿Qué podría hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, es que sería la misma pregunta que acabo de hacer. Es la misma pregunta, ejemplo. No, pero sí tengamos presente eso. Y ahora, calculémosla. Calculemos esa distancia del punto focal y voy a hacer un paréntesis aquí. Fíjense muy bien aquí. Quiero que me digan ahora, quiero que me den el resultado de este ejercicio. Y aquí hice algo a propósito para ver si van conmigo. Vamos a ver. ¿Cuánto es la distancia del punto focal si hay una apertura de 0.5 centímetros y se utiliza un transductor que emite una onda sonora de 5 MHz? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Simple y sencillamente utilizar esta ecuación de aquí. Esta ecuacioncita de aquí. ¿Se ven bien? Ah, quedó en blanco. Esta ecuacioncita de aquí. Esta ecuación de aquí. Vean bien. Lo único que tengo que hacer es utilizar esa ecuación. Y ahí ya estoy sabiendo a qué distancia se va a producir la mejor resolución espacial. Y entonces, vamos a calcularlo. Lo único que tenemos que hacer es esto. Pueden hacer esto. Para no complicarse en su calculadora, hagan... agreguen un paréntesis aquí, cierren paréntesis aquí, luego abran paréntesis aquí y cierren paréntesis aquí. Y aplicamos eso en la calculadora. Ahora quiero que me digan cuánto les da. ¿Cuánto les da eso? Voy a poner esto aquí. ¿Cuánto les da? 0.0202. ¿Cuánto? 0.0203. Ok. Vamos a ver. 0.0203. Sí.
Excelente. Ah, ¿me confirman los demás? ¿Hay que tenga problemas para hacer este ejercicio en calculadora? A mí me da 0.0202. Bueno, no hay problema. Puede. Yo aquí lo redondeé. Aquí es 203. Sí, porque después va el 9. Ajá, exactamente. Entonces yo lo redondeé aquí para poner cuatro cifras después del punto. Entonces yo le puse 0.203. Y esta cantidad, fíjense muy bien que es en metros. Es en metros. Esta cantidad está en metros. Ahora, mi pregunta es, y para que podamos interpretar bien el resultado, porque una cosa es calcular y otra cosa es saber qué nos dice el resultado. Y es un bien que yo cuando paso esta cantidad de metros a centímetros, me queda esto en centímetros. 0.203. Lo único que hice fue multiplicar esa cantidad por 100. Sí. Y me da 2.03 centímetros. Ahora, mi pregunta es, ¿qué nos dice este resultado? ¿Qué nos dice el resultado? ¿Qué nos está diciendo? ¿Alguien que lo interprete bien? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Por medio punto. Ajá. Solo que tiene una distancia de 2.03 centímetros del punto focal. ¿Pero qué nos dice? O sea, ¿cómo que interpretamos? Es ahí donde vamos a obtener un mejor grado de resolución espacial. Ajá, exactamente. O sea, que esta profundidad, cuando yo estoy operando con estos parámetros, a esta profundidad voy a estar teniendo la mejor resolución espacial. A 0.203 centímetros. Y veamos ahora, fíjense bien, digamos ahora que vengo yo y yo quiero la mejor resolución espacial, ya no a 0.2 centímetros, sino que lo quiero a mayor profundidad porque mi estudio requiere observar, diagnosticar, digamos, una patología que está a mayor profundidad. Y yo quiero ahora mejorar la resolución espacial. ¿Qué tendría yo que hacer ahora? Aumentar la apertura. Entonces, fíjense bien aquí. Vamos a hacer el mismo ejercicio parecido, pero ahora, en vez de utilizar una apertura de 0.5 centímetros, vamos a utilizar una apertura de 1 centímetro. Y vamos a ver, fíjense bien, voy a cambiar, quedó en este color, aquí. Voy a cambiar ahora ese dato y en vez de 0.5 voy a poner 1 centímetro. Quiero que vean aquí. Ahora yo cambio la apertura intencionalmente a 1 centímetro. Y ahora en vez de tener 0.05, que fíjense muy bien que ese punto, por cierto, aquí es claro que ese 0.5 se pasó a metros para que el resultado me diera en metros directamente. Tengan ese cuidado, por favor. No vayan a estar metiendo ese dato, 0.5 centímetros, aquí directamente, porque aquí está 1540 metros por segundo. Entonces esa cantidad, 1540 metros por segundo, no se puede cancelar si esta unidad estuviera en centímetros. Entonces yo la pasé a metros. Ahora continúo. Fíjense muy bien aquí. Voy a cambiar entonces a 0. En vez de 0.5 lo vamos a dejar en 1 centímetro. Y vamos a ver aquí. Aquí estoy con 1 centímetro. No sé si el 1 se ve suficientemente grande aquí comparado con la letra. O vamos a ver, porque no sé cómo se aumenta el tamaño de las letras en Zoom. Ah, sí, está bien. Bueno, si todo no, lo... Si, aquí pongo 1, pero es que no sé si se mira bien el 1. Voy a hacer esto, lo voy a escribir ese 1, lo voy a escribir con... lo voy a escribir con la guía, vamos a ver. Voy a poner aquí. Poner un 1 aquí. Y vamos a ver. Ah, no se puede poner. No me da una mayor línea. Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Entonces voy a cambiar ese dato y ahora voy a poner 1. Aquí voy a poner 1. Fíjense bien aquí. Simplemente quito ese dato que estaba antes. De 0.5. Cambio a 1. Y aquí pongo el 1.
Es decir, la estoy aumentando la apertura a propósito. Y yo sé que esto en centímetros me da, perdón, esos metros me da 0.01. Entonces, vean aquí, lo cambio a propósito. Y cambio esto también de aquí porque ahora me va a dar otro resultado. Entonces, voy a poner esto aquí. Ah, no quedó en el color que yo quería. Ok, y aquí lo dejo. Ahora dígame, ¿cuánto me daría el resultado cambiando la apertura a 1 centímetro? ¿Cuánto me daría ahora? ¿Cuánto me daría el resultado? Me comunica. Me dio 8.11. ¿8.11? ¿A los demás? Sí, eso sí. Me da. 8.11, sí, eso 0.081. Excelente, vamos a ver. Dígame en metros. Primero en metros, vamos a hacerlo paso a paso. En metros, ¿cuánto le da? 0.081, me dice usted, ¿verdad? 81, sí. ¿Todo le da eso? Sí. Confirmado. Excelente. ¿Y ahora en centímetros cuánto le da? ¿Cuánto le da? 8.1. ¿Eso es lo que le da? 8.11. Ah, ok. 8.11. Sí. Ahora quiero que comparemos esto. Ahora tenemos que la resolución espacial se va a conseguir ahora, una mejor resolución espacial se va a conseguir a 8.11 centímetros. Observen bien esa diferencia. Anteriormente, ¿a cuánto estaba la mejor resolución espacial? ¿A qué distancia estaba? Anteriormente. 2.03, creo. Exactamente. Entonces nosotros pasamos ahora de obtener una mejor resolución espacial en 2.03 centímetros, ahora la mejoramos a 8.12 centímetros, aumentando la apertura a 1 centímetro. Entonces, ¿qué pasa esto? Esto es súper, pero súper conveniente si yo quiero conseguir una mejor resolución espacial en estudios de mayor profundidad, porque yo estoy aumentando, estoy mejorando la resolución espacial en 8.11 centímetros. Entonces la estoy mejorando a una profundidad de 8.12 centímetros. ¿No sé si estamos claros con esto? ¿Estamos clarísimos? Sí, sí. Excelente. Sí. Bueno, confío en ustedes. Sí. Ustedes me dictan. Yo confío en ustedes plenamente. Así que yo avanzo. Entonces podemos ver qué importante es esto, ¿verdad? Qué importante es el análisis aquí. Voy a avanzar. Y finalmente, quiero que veamos también que hay una mínima distancia lateral, que como lo vimos con la distancia axial nos decía cuánto era el grado de resolución a lo largo de la imagen. Y la mínima distancia lateral ahora nos va a decir cuánto es el grado de resolución espacial a lo ancho de la imagen. Entonces, esta mínima distancia lateral la podemos ver, la podemos interpretar como como grado de resolución espacial a lo ancho de la imagen. Es eso es súper así sencillo, simplemente eso, grado de resolución espacial a lo ancho de la imagen, nada más eso. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en una imagen anterior que no es el mismo grado de resolución espacial a lo largo que a lo ancho. Entonces aquí, nosotros vimos anteriormente cuál era lo largo a través de la mínima distancia axial. Ahora nosotros vemos cuánto es a lo ancho a través de la mínima distancia lateral. ¿Y de qué va a depender? El grado de resolución espacial a lo ancho de la imagen va a depender de estos parámetros que nosotros vemos aquí. Distancia al punto focal. Perdón, aquí pongo distancia focal, pero es lo mismo que decir distancia al punto focal. Distancia al punto focal por longitud de onda entre apertura.
Entonces, fíjense muy bien aquí, por longitud de onda, perdón, aquí puse un error de dedo, aquí tendría que decir longitud de onda entre apertura. Obviamente ya sabemos que la longitud de onda no la trajimos directamente, sino que trajimos la frecuencia, y ya tenemos nuestra fórmula especial que nos va a decir cuánto es el grado de resolución espacial a lo ancho de la imagen. Aquí la tenemos, donde la mínima distancia lateral va a ser distancia al punto focal por velocidad de sonido entre apertura por frecuencia. ¿Y cuál va a ser la velocidad de sonido? 1540. Simple y sencillamente. Entonces, ¿qué nos va a estar diciendo este dato? ¿Cuánto es el grado de resolución espacial a lo ancho de la imagen? También lo podemos interpretar como el mínimo objeto que veremos, el tamaño mínimo que veremos a lo ancho de la imagen. Es simplemente esto, nada más. Ok, avanzo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Bueno, asumo de que si alguien tiene una pregunta, la hace en el momento y que no está esperando que yo haga la que yo pregunte. Vamos a ver, entonces calculemos aquí lo siguiente: ¿cuánto es la distancia del punto foco? Bueno, fíjense muy bien, vamos a hacer lo siguiente: como para saber nosotros cuánto es la mínima distancia lateral, tenemos que calcular previamente la distancia del punto focal. Entonces, yo lo que hice aquí fue esto: primero puse este ejemplo aquí, puse el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. ¿Observen bien? Este mismito ejercicio. Lo único que hice fue ponerlo abajo, copiarlo, pegarlo y ponerlo aquí abajo. ¿Qué es lo que pedí aquí? Que calculásemos la distancia del punto focal. Y lo hicimos de la misma manera en que hicimos el ejercicio previamente. Ahora, quiero que ahora vayamos directamente a la mínima distancia lateral. Recuerde muy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Siempre tengo que estar pasando esa apertura, que es la hora en centímetros, porque la apertura se trabaja en centímetros, no se trabaja en metros, lastimosamente. La referencia es en centímetros. La vamos a pasar a metros. La frecuencia siempre la vamos a pasar a segundos inversos. Y la mínima distancia del punto focal, pueden tomar este dato en metros y pasarlo a centímetros. Siempre todo, recomiendo, toda distancia, estarlo pasando a... toda distancia, perdón, toda cantidad de distancia, pasarla a metros. Esto es lo que yo recomiendo para que no haya una confusión de unidades y que el ejercicio no le salga malo. Entonces vamos a tomar la apertura, la pasamos acabo de detectar aquí un error nada más así de dedo. Perdón, disculpe. En el momento que hice esta presentación, la hice medio desvelado. Por eso es que ven esos errores de dedo. Cuando uno hace las cosas desvelado, las hace a veces como que si estuviera inconsciente. Vamos a ver. Entonces, 3 metros. Y ahí nada más. Y ahora quiero que me digan cuánto sería el resultado que les da aquí. Y nuevamente, recomendación. Nuevamente una recomendación, añadan paréntesis y cierren paréntesis, luego añadan paréntesis y cierren paréntesis. Ahora, recuerden muy bien cómo es la fórmula. La fórmula nos dice, si retomamos más arriba, nos dice distancia al punto focal por velocidad de sonido entre apertura por frecuencia. Y ahí ya está. ¿Cuánto nos da esto? Por favor, me confirman. Y creo que el resultado aquí lo puse malo a redes, o no sé, ustedes me confirman. ¿Cuánto le da el resultado? Quiero ver si da lo mismo que está aquí. Mismo, 0.00125. Segura, vamos a ver 0.00. Vamos a ver, 0.0203 por 1540 entre 0.05 por 5 por 10 a la 6. 5 por 10 a la 6. Y sí, en efecto, está muy bien. Excelente, me confirman. ¿Este dato les da a todos? ¿Este dato aquí? ¿A todos les está dando? Sí. Necesito que me estén confirmando. Los demás. Ah, perfecto, no hay falla. Me da 1.25 por 10 a la menos 3.
Excelente, es exactamente lo mismo, solo que le estoy dando en expresión científica. Y aquí yo lo puse en notación decimal. No es lo mismo, o sea, no quiero que se complique cosas básicas. Quiero que avancemos y pasemos esto. Pasemos esto. Ahora, a centímetros para finalmente expresarlo en milímetros. Y debería de estar saliendo esta cifra. Entonces, esta cifra nos va a decir, piensen bien, esa cifra a ciencia cierta nos va a decir esto. Esta es el menor tamaño que se puede visualizar en la imagen a lo ancho. Es el menor tamaño que se puede visualizar en la imagen a lo ancho. Imagen a lo ancho. Eso es. Eso es lo que nos va a estar diciendo. Básicamente. Y esto, por eso es que lo conocemos como grado de resolución espacial a lo ancho de la imagen. Es la cantidad. Pasa lo mismo aquí también que como vimos en la mínima distancia axial. Fijémonos bien. Digamos que el resultado, en vez de 1.25, nos hubiese dado 2 milímetros. Vamos a ver. 2 milímetros. Ahora quiero preguntarles, ¿cuál identificarían ustedes que habría una mejor distancia lateral? Una mejor resolución lateral, mejor dicho. O como lo vimos, un mejor grado de resolución espacial a lo ancho de la imagen. ¿Dónde verían que habría mejor? ¿En 1.25 o en 2 milímetros? En 2 milímetros. ¿Qué habría mejor? Sí. Ok. Vamos a ver, pasa lo mismo aquí, fíjense muy bien aquí. A menor. Mínima distancia. Distancia lateral. Mejor grado de resolución lateral. Y esto conlleva a mejor resolución espacial a lo ancho de la imagen. Nuevamente. Ahora, si yo pregunto ahora, la misma pregunta. ¿Dónde estoy? ¿En qué valor se visualizaría mejor la resolución espacial a lo ancho de la imagen? ¿En 1.25? 1.25. Exactamente. Y ahí está. Y estamos aquí. Bueno, ahora quiero que también tome captura de pantalla de esto y voy a decir una última cosa de esta parte del tema. ¿Lo voy a borrar? ¿Lo puedo borrar? Lo voy a borrar. Quiero que identifiquemos también de qué manera, en qué manera ese, la distancia mínima, la distancia lateral mínima, es decir, el grado de resolución espacial a lo ancho de la imagen va a estar variando. Observen bien aquí, ¿qué pasa si aumento la distancia del punto focal? ¿Estamos mejorando o disminuyendo la resolución espacial a lo ancho? Si aumenta la distancia focal. Disminuyendo. Está excelente. Entonces, fíjense bien aquí. No, como que disminuyendo. ¿Qué pasa? No. Tengo que tener cuidado. O sea, ¿qué pasa si aumento la distancia del punto focal? ¿Qué pasa con la mínima distancia lateral? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, exactamente. Entonces, quiero que me digan, si aumentamos la distancia del punto focal, ¿estamos mejorando o disminuyendo la resolución espacial a lo ancho? Vamos a ver si aumento la distancia focal, estoy mejorando o disminuyendo la resolución espacial a lo ancho de la imagen. Vamos, respóndanme. ¿Disminuyendo, ingeniero? Sí, es correcto, porque está aumentando esa distancia mínima lateral. Entonces, aumentando la distancia
punto focal disminuye la resolución espacial a lo ancho. Y vamos a ver, siguiente punto. ¿Qué pasa si yo aumento la apertura? Ahora aquí. ¿Qué pasa si aumento la apertura? Esa distancia mínima lateral, ¿aumenta o disminuye? Si aumenta la apertura, ¿qué pasa? Disminuye. Exactamente. Ahora quiero preguntarles, ¿cómo me va a estar afectando a mí la resolución espacial a lo ancho de la imagen? Si aumento la apertura, ¿qué pasa con la resolución espacial de lo ancho de la imagen? Aumenta. Ajá. Se mejora la resolución espacial a lo ancho de la imagen. ¿Listo? ¿Y qué pasa con la frecuencia? Si aumenta la frecuencia, ¿qué pasa? ¿Estoy mejorando o disminuyendo la resolución espacial a lo ancho de la imagen? Exactamente. Y pasa lo mismo. Si aumento la frecuencia, se mejora la resolución espacial a lo ancho de la imagen. ¿Ya? Ahí está nuestro análisis. Entonces ya ustedes pueden ver cómo jugar con la resolución espacial en ultrasonido. Ya pueden ver cómo se puede jugar uno, de qué manera va a estar influyendo los parámetros, si estoy aumentando algo, cómo me va a estar disminuyendo o mejorando la resolución espacial. Y fíjense bien qué pasa la misma relación viceversa. Fíjense bien, ¿de qué manera? Si estoy disminuyendo la distancia del punto focal, esto aumenta la resolución espacial. O sea, es una manera viceversa. O sea, no se guíen solo por esta vía. No se guíen solo porque si es que aumenta, disminuye la resolución espacial, sino que véanlo también así. Si disminuye la distancia del punto focal, está aumentando la resolución espacial, porque es una relación viceversa. Y aquí, si aumenta la apertura, la resolución espacial a lo ancho de la imagen mejora, se mejora la resolución espacial a lo ancho de la imagen. Véanlo también así de esta manera. Si disminuye la apertura, si disminuye la apertura, está disminuyendo la resolución espacial a lo ancho de la imagen. Y si aumento la frecuencia, está disminuyendo la resolución espacial a lo ancho de la imagen. ¿Estamos claros en esto? Sí. Listo. Sí. Clarísimos. Ok, ya estoy cansado. Ese tema cansa. Finalmente, ya hicimos ejemplos. Por último, ya para terminar. No, ya quiero salir. Vamos a ver. Ustedes me van a ayudar en esto, porque ya tengo que salir yo, porque tengo otro compromiso ahorita. Ustedes me van a ayudar en esto. ¿Dónde ven mejor contraste? 8 MHz, 10 MHz o 12 MHz. ¿Dónde hay mejor contraste? 12. En menor frecuencia. A ver, está bien. Miremoslo así. ¿Dónde se está consiguiendo más información? La de 8. 8, 10 o 2. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos la apuestan a 8? Pues yo sí. ¿Todos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos la apostamos a 8? Una menor frecuencia permite mejor contraste. ¿Por qué es esto? Y se preguntarán, ¿por qué es esto así? Recuerden que cuando yo estoy operando a menor frecuencia, estoy aumentando la intensidad de la onda sonora. Entonces la onda sonora tiene más libertad de adentrarse en la anatomía. Y entonces esto hace de que yo pueda conseguir más información y por ende obtenga mejor resolución de contraste. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy aplicando una frecuencia alta? Estoy
consiguiendo una onda sonora de menor intensidad. ¿Y qué pasa con la onda sonora cuando ya está adentrando a mayor profundidad? No va a estar consiguiendo información porque se va a atenuar rápidamente. Entonces esto, lo que ven aquí, esta parte que ven aquí, es producto, esta parte que ven aquí, en color negro, es porque no se está consiguiendo información. Y no se está consiguiendo información porque la onda sonora es poco intensa, entonces no puede llegar hasta esta parte y por eso no puede conseguir información. Listo. ¿Estamos claros aquí? ¿Clarísimos? También veamos aquí que la onda sonora siempre se va a atenuar cuando llega a mayor profundidad. Siempre se va a ir atenuando. Es como, por ejemplo, cuando ustedes están hablando y si una persona está muy lejos, por más fuerte que estén hablando, siempre la persona les va a costar escucharlos, por más fuerte que hable. Entonces, el sonido siempre se va a atenuar con respecto pasa a la distancia. Siempre se va a ir atenuando el sonido, a pesar de que tenga una intensidad muy fuerte. Siempre se va atenuando. Entonces, por ley, vamos a estar viendo un mejor contraste en la parte superior de la imagen que en la parte inferior. ¿Están bien? Superior. Inferior. Superior, inferior. Siempre por ley. Vamos a estar viendo mayor contraste en la parte superior. ¿Por qué? Porque ya cuando el sonido llega a la parte inferior de la anatomía, ya se habrá atenuado más. Entonces esto hace que se consiga menos información ya en las regiones profundas. Aún si es una onda de sonora de baja intensidad, siempre se va a ver una diferencia de contraste en la parte superior e inferior de la imagen. ¿Estamos claros aquí en esto? ¿Clarísimos? Sí. Ok, entonces si yo les preguntase, en la parte superior de la imagen, ¿estaremos viendo siempre el mismo contraste que en la parte inferior de la imagen? Sería falso. Falso. Exactamente. Listo. Ok, ya estoy matado. Finalmente, vamos a ver. Permítame un momento, que a veces... Ok. Finalmente, nosotros podemos regular también la escala de grises. Nosotros también podemos ir regulando la escala de grises. ¿De qué manera? Vamos a ver, permítame un momento. Quiero que observen aquí lo siguiente. Vamos a ver. Nosotros en esa clase hemos aprendido a ser muy observadores, ¿verdad? Siempre prestamos atención a los detalles. Quiero que me digan una cosa y quiero escuchar participación. Yo sé que ya están cansados igual que yo, pero es necesario. O sea, eso es súper necesario porque es bien importante. ¿Dónde identifican, o mejor dicho, cómo lo puedo ver? Quiero que vean el siguiente fenómeno. Quiero que vean que entre más ciclos hay, entre más ciclos genera la onda de sonido, hay una mayor diferencia entre la parte mínima del pulso y la parte máxima del pulso. Entonces, ¿ven bien aquí? Aquí la diferencia es más pronunciada que esta diferencia de aquí. No sé si logran ver esa idea. Es mucho más la diferencia pronunciada de este pico, que de este pico, este pico. Es decir, hay mucha más diferencia aquí, de este pico, de la altura de este pico, a la altura de este pico, que la altura de este pico a la altura de este pico. No sé si estamos de acuerdo en esto. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, fíjense que... Esto me ayuda muchísimo, pero muchísimo, muchísimo,
para obtener una escala gris variada en la imagen. Para obtener una escala gris variada. ¿Por qué? Porque resulta que si el sonido emite bastante diferencia de amplitud de la onda sonora, como lo vemos aquí, aquí vemos una amplitud, y aquí vemos una amplitud máxima, una amplitud intermedia, y aquí vemos una amplitud mínima y una amplitud máxima. Resulta que si el sonido emite diferencias de amplitudes, nosotros estamos permitiendo de que se genere una mayor escala de grises en la imagen. Entonces, ¿de qué manera? Quiero que vean aquí. Voy a irme hasta la última. Hasta esta parte de aquí. Y fíjense muy bien. El rango dinámico en decibeles, que es el mismo principio de rango dinámico que vimos nosotros al inicio, es decir, la escala de grises que vamos a estar viendo en la imagen, va a estar dependiendo de qué tanta diferencia de intensidad o amplitud está generando la onda de sonido. Por ejemplo, vamos a ver. Miremos aquí. El rango dinámico de decibeles, que esto es lo que nos dice, en otras palabras, es el grado de escala de grises que está observando en la imagen. El grado en escala de grises. De grises. Que se está observando en la imagen. Esto es lo que nos va a indicar cuánto es el grado en escala de grises que vamos a estar observando en la imagen. Va a ser igual a 10 por logaritmo decimal de la siguiente ecuación. Mayor intensidad emitida entre menor intensidad emitida. ¿Qué significa eso? Mayor intensidad emitida o menor intensidad emitida. Lo podemos ver así. Mayor amplitud. Amplitud. También lo podemos ver de esta manera. Mayor amplitud y menor amplitud. Lo podemos ver de esta manera. ¿Por qué? Porque básicamente lo que compara es qué tan alta es la amplitud de una onda de la qué tan alta es la amplitud de la onda sonora con respecto a la menor amplitud de la onda sonora. Es decir, compara esto. Compara esto. Vamos a ver, voy a adelantar. Compara qué tan alta es esta amplitud con esta otra amplitud. Es básicamente lo que hace. ¿Por qué? Porque entre más pronunciada es esa amplitud, esto me va a estar permitiendo a mí estar obteniendo más escalas de grises en la imagen. Entonces, retomando aquí, es eso como se compara. Y vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio rápido y sencillo. Fíjense muy bien aquí. Y quiero que tengamos lista su calculadora, porque ahorita vamos a utilizar logaritmos. Quiero que vean aquí, ¿cuánto es la escala de grises en decibeles? En decibeles, si el transductor emitió pulsos de onda sonora con máximo intensidad de 100.000 megawatts y un mínimo de 100 megawatts, lo único que hacen es tomar la mayor intensidad o la mayor amplitud, o en términos simples, la mayor amplitud, o mayor intensidad, y tomar la mínima intensidad que vemos aquí y la vamos a dividir dentro del logaritmo, y esto nos va a dar ¿cuántas escalas de grises se va a estar visualizando? Aquí en este caso nos da 30 decibeles. Y aquí, observen bien aquí, otro ejemplo. ¿Cuánto es la escala de grises en decibeles? En decibeles el transductor emitió pulsos de onda sonora con máximo intensidad de 100.000 megawatts y un mínimo de 0.1 megawatts. Es decir, compara la mayor intensidad de la que emitió el transductor con la menor intensidad que emitió el transductor. Entonces los compara. Y mientras mayor sea esa diferencia, vamos a estar notando un mayor valor aquí. Por favor, hagamos este valor, hagamos este ejercicio en su calculadora y me dictan si les da este mismo resultado, porque aquí mismo nosotros identificamos cuál es el problema. Vamos a ver, tomemos 10 por, vamos a su calculadora y vamos al integer que dice log. Así de simple, log. Nos va a abrir paréntesis. Vamos a ver, 10 por log, piensen muy bien, abrimos paréntesis, 100.000 entre 100. Y esto nos da 30, nos tiene que dar 30 a todos. Por favor, me confirman, ¿todos les da 30? Sí, a mí sí. Excelente. Entonces, así es simple,
no es nada del otro mundo aplicar este valor. Y esto nos da este valor de aquí. Ahora quiero que hagamos lo mismo aquí, con esta otra escala. Fíjense muy bien aquí. Vamos a tomar nuevamente log, 10 por log, abrimos paréntesis, 100.000, porque 100.000 ahora el dato, entre 0.1. ¿Y cuánto nos da? 60. ¿A todos les da 60? Sí. ¿Me confirman los demás? Excelente, le da 60. Ahora, quiero que vean aquí, 30 decibeles y 60 decibeles. Miren cómo se va a estar visualizando la imagen en 30 decibeles y 60 decibeles. Excelente, viene aquí. Una imagen a 30 decibeles y otra imagen a 60 decibeles. Quiero preguntarles, ¿dónde están viendo más escalas de grises? ¿En la de 30 o en la de 60? 60 decibeles. 60. 60 decibeles. Es correcto. Entonces, quiero que vean aquí. Este dato, el rango dinámico, si es mayor, vamos a estar visualizando más escalas de grises. Estaremos visualizando más escalas de grises. Ok. Eso es. Y si es menor, ¿qué vamos a estar visualizando? ¿Más o menor escala de grises? Menor. Exactamente, menor escala de grises. Eso mismo. Listo. Ahora vamos a avanzar y ya para terminar. Ok, fíjense bien, esta parte la voy a saltar. Me la voy a saltar porque sí es importantísimo, pero quizás no nos quede tanto tiempo ahorita. Me interesa más esto. Vamos a ver. ¿Alguien de ustedes? Yo sé que están cansados, yo estoy cansado, quizás algunos de ustedes ya estén cansados, pero quiero que me digan lo siguiente. ¿Cómo explicarían ustedes el efecto Doppler? Yo estoy seguro que ya lo han estudiado porque es una pregunta de la tarea y porque el documento de la información ya la compartí. Entonces, ¿qué entienden ustedes por efecto Doppler? Vamos a ver. Repito, ¿qué entienden ustedes por efecto Doppler? ¿Qué es el efecto Doppler? Tarea, por favor. Es una tarea. No me digan que no la... Podríamos decir que es cuando, por ejemplo, en ese ejemplo que está ahí de la ambulancia. Ajá. Entre más lejos escuchemos las sirenas. Bueno, en mi caso, yo escucho mejor que quizás cerca. Ajá. Entonces, algo así entendí yo era lo que es el efecto Doppler. Exactamente. Entonces, miren bien. Imagínense que ustedes van caminando por la calle y escuchan una ambulancia. Y esa ambulancia obviamente tiene la sirena encendida. Entonces, ya escuchan muy bien que la sirena está emitiendo sonido. A medida que la ambulancia se acerca a ustedes, ustedes van a escuchar un sonido, pero cuando la ambulancia pase de ustedes y se vaya alejando ahora, ustedes van a escuchar otro tipo de sonido. Es decir, que vienen ustedes, están escuchando un sonido más grave, a escuchar un sonido más agudo. Y eso es precisamente el efecto Doppler, simplemente un cambio aparente en el sonido que emiten los objetos cuando se están moviendo. Es simplemente eso. Ahora, ¿por qué es importante el ultrasonido? Porque resulta que hay estudios, como lo es el estudio para determinar como por ejemplo son estudios de flujo sanguíneo, que son necesarios para determinar anomalías cardíacas. Cuando el transductor emite la onda de sonido, las ondas flujo sanguíneo se va a estar moviendo. Entonces va a venir el transductor, va a emitir sonido, como lo vemos aquí, va a emitir sonido. Aquí va a estar emitiendo sonido.
Va a emitir sonido, va a emitir sonido, va a emitir sonido. El sonido va a llegar a las células del flujo sanguíneo. Y entonces, ¿qué pasa? Las células del flujo sanguíneo se están moviendo. Se están moviendo como lo vamos aquí en esta dirección. Se están moviendo aquí en esta dirección. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos bien que el sonido, cuando hay estas células del flujo sanguíneo, va a rebotar y va a ser captado por el mismo transductor. Pero ¿qué pasa? Va a haber un cambio aparente en la frecuencia de sonido que va a estar captando el transductor. Va a haber un cambio aparente por el mismo efecto Doppler. Entonces, nos valemos del efecto Doppler. Tenemos que tomarlo en consideración para estar estudiando la dirección del flujo sanguíneo. ¿De qué manera? Fíjense muy bien aquí. Voy a adelantar un poquito a esto. Y aquí básicamente nos va a decir esa velocidad del flujo sanguíneo. Porque esa velocidad del flujo sanguíneo es súper importante porque me permite a mí detectar una anomalía cardíaca. Si la velocidad del flujo sanguíneo no es normal, presenta valores por los valores de esa cantidad, se presentan anomalías, entonces me va a estar dando bastante información a mí en cuanto a, por ejemplo, tipo de patologías cardíacas. Ahora, ¿qué pasa? Quiero que vean de qué valores va a depender. Va a depender de la frecuencia de Doppler por velocidad de sonido entre 2 por frecuencia de transductor por coseno de teta. Entonces, eso es lo que va a estar dependiendo. Y vamos a ver, quiero ver si podemos rápidamente, porque ya tengo que retirarme, si podemos hacer este ejercicio rápidamente. Yo sé que la explicación fue, ahorita que hice esto, fue muy, muy rápida, muy breve, pero yo confío plenamente que ustedes hayan visto la explicación que envié anteriormente. Por favor, si podemos salir de este ejercicio ahorita. Fíjense muy bien, el transductor emite una frecuencia de 7 MHz y registra una frecuencia Doppler de 1.6 kHz. Se estima que el ángulo entre la arteria de estudio y el transductor sería 60 grados. ¿Cuánto debería ser la velocidad del flujo sanguíneo que registra el equipo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es simplemente tomar estos datos y añadirlos dentro de la ecuación. Siempre teniendo cuidado lo siguiente, y aquí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Cuide de que su calculadora esté configurada en grados. ¿Cómo sabemos que está configurado en grados? Cuando vienen ustedes y en su calculadora le dan coseno de 60, esto les tiene que dar 0.5. Si no les da 0.5, es que su calculadora no está configurada en grados. Vamos a ver, quiero que todos me digan, ¿a todos les da coseno de 60 igual a 0.5? Sí. ¿A todos? Sí. ¿Y los demás? Sí. Vamos a ver, ¿qué nos dice el chat? Dice Mayra que sí, excelente. Entonces, si le da 0.5, es que la tiene la calculadora. Medimos y siempre pasamos la frecuencia que nos da, 7 MHz, a segundos inversos. Y la frecuencia de Doppler que nos da aquí, que está en kilohertz, lo pasamos a segundos inversos, solo que tomando en consideración esta cifra, que ahora tenemos 1.6 por 10 a la 3. ¿Por qué? Porque está en kilohertz, ya no está en megahertz. Y eso sería igual a esta cantidad, 1.6 por 10 a la 3, segundos inversos. Para estimar el flujo sanguíneo, entonces, tomamos tus datos y hay que tener cuidado. Hay que añadir paréntesis aquí. Un paréntesis aquí. Aquí está el paréntesis. Ya lo vemos bien. Otro paréntesis aquí. Otro paréntesis aquí. Y otro paréntesis aquí. Listo. Ahora quiero que me digan, me confirmen, ¿les da este resultado? Me dio 0.35. Uh-huh, excelente. ¿Los demás cuánto les dio? 0.35. Bueno, esto es lo que les da. Ahora, esto es la velocidad de flujo sanguíneo. Fíjense bien. Ahora, ya vimos cómo calcularla.
Y resulta que esa velocidad de flujo sanguíneo es la que se visualiza en una ecografía de Doppler. ¿Lo tienen bien aquí? Aquí nosotros podemos ver una gráfica que nos indica el valor del flujo sanguíneo. Observen bien aquí. Valor del flujo sanguíneo. Esta es la ecografía que se llama Doppler pulsado. Vemos la velocidad del flujo sanguíneo. Aquí está, 140 centímetros por segundo. Ojo que nosotros la calculamos en metros sobre segundos. Metros por segundo. Aquí la gráfica, es decir, lo que se visualiza, está en centímetros por segundos. Entonces lo visualizamos nosotros. Aquí lo estamos visualizando en... Lo estamos visualizando en centímetros sobre segundos. Miren bien. Si es positivo el valor, eso significa que el flujo sanguíneo se está acercando al transductor. Si es negativo el valor, eso significa que el flujo sanguíneo se está alejando del transductor, así como lo está interpretando el equipo. Ahora, también, en vez de que note una gráfica, también nos puede indicar lo que es el color. Entonces, miren bien, en vez de que nos esté dando esa gráfica, también nos puede estar dando una escala de color. La escala de color es la siguiente. Vean bien, si el flujo sanguíneo se aleja del transductor, se va a estar viendo de color azul. Y si el flujo sanguíneo se acerca al transductor, se va a estar viendo de color rojo. Aquí está plasmada la velocidad del flujo sanguíneo, pero está en escala de colores azules y rojos, de acuerdo a si está alejando o se está acercando el flujo sanguíneo al transductor. Bueno, no sé, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? Pregunta hasta aquí. Y también, fíjense bien la angulación que normalmente se aplica. 60 grados. Se aplica 60 grados porque para efectos prácticos es mucho más fácil estar ubicando el transductor a 60 grados con respecto al flujo sanguíneo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, excelente. Entonces, si no hay otra pregunta que hacer, ya con esto estamos listos para mañana. ¿Estamos listos para mañana? ¿Estamos listos? Tania, Mayra, Carlos, Reina, Nercy. Sí. Esperemos que sigan. Sí. Ok. Ingeniero, una pregunta fuera del tiempo. Ajá, le escucho. Es que toqué un montón de cosas aquí en la calculadora y no sé cómo resetearla para que se me ponga normal. ¿Qué es lo que le aparece de raro en la calculadora? Es que me sale aquí, arriba me sale una M y me sale reg y con grados. Ok, dele coseno de 60, ¿cuánto le da coseno de 60? Dígame el valor, así 0.58. ¿Coseno de 60 cuánto le da? 0.58. Eso le da. Un montón de números. Entonces, venga. ¿Qué tipo de calculador tiene usted? Una Casio. Ah, ok. Entonces, venga y va a la tecla Mode. ¿Ubicó la tecla Mode? Ajá. Apriétalo sí. Una vez. Y ¿qué opciones les aparece? Com, SD y Red. Apriete Mode otra vez. ¿Y qué opciones le aparece? D, RAM y GRA. Entonces, viene y usted le da la... Uno, apriete uno ahora. Ajá. Ahora dele otra vez coseno de 60. ¿Cuánto le da? 0.5. Ahí está. Está bien. Pero igual me sigue pareciendo lo mismo arriba, no importa. Ah, no, no se preocupe por eso. Lo importante es que esté configurada en grados.
Ah, ok. Okay, listo. Gracias. Ah, bueno, ya finalizamos por hoy. Me disculpo porque ando cansado realmente. Creo que tal vez algunos ya lo notaron. Ando algo trasnochado porque tenía que presentar algunos proyectos que me pidieron en el trabajo ahorita. Entonces ando bien trasnochado y por eso es que ando físicamente muy fatigado. Entonces, bueno, lo único que me queda decirles es suerte para mañana. Por lo menos yo siento que he hecho mi mejor esfuerzo en ayudarlos, en explicarles. Quizás no haya sido perfecto este proceso, siempre ha habido alguna falla, como en todo proceso de enseñanza, aprendizaje, pero igual se trata de hacer siempre lo mejor posible. Bueno, realmente los felicito también porque han aguantado hasta aquí, o sea, no se han rendido, sino que han seguido adelante. Entonces, les deseo lo mejor para mañana y éxitos en las demás clases futuras que lleven. Bueno. Gracias, Inge. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Bueno, entonces voy a dar por finalizada la reunión y feliz tarde a todos. Feliz tarde.